This is the future. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. This is the future. Bueno, mi gente, ya vieron un pequeño unboxing de estos
Propeller Guards, que son los protectores que vienen en que tú compras directamente desde la página de DJI. Aunque yo estoy en Francia, yo lo compro aquí. Vienen de China, yo pagué 10 euros para que me llegaran rápido. Duraron como 4 días para llegar, así que fue relativamente rápido. Pero comparado con los anteriores que le mostré en el video anterior, y es por lo que yo decidí comprar estos, es que esto evita, por ejemplo, que cuando tú choques con la protección, las hélices de adelante se contraigan. Y, perdón, los pequeños brazos de adelante se contraigan y se choquen las hélices de atrás con la de adelante. Algo que me pasó, si ustedes se dan cuenta en el video anterior, yo choqué el dron con la pared haciendo la prueba. El brazo de adelante se cerró y se chocó el de adelante con el de atrás. Entonces, muy importante de estos protectores que son originales de DJI, es que las dos de adelante vienen, perdón, el de adelante y el de atrás, lo de la parte derecha, vienen juntos y lo de la izquierda vienen juntos también. Lo que ocasiona que cuando tú choques, ninguno de los dos brazos se cierren ni se muevan y eso también te protege las hélices. Le voy a poner un video de un crash que yo tuve, un pequeño accidente que yo tuve ayer en la mañana con el dron, y el dron se quedó enganchado en la parte izquierda de aquí. Sin embargo, como yo tenía las protecciones, ninguna de las hélices tuvo ningún tipo de inconveniente. Así que si ustedes quieren tener un dron como este, que proteja las hélices como tiene que protegerlo, tienen que comprar la protección original de DJI. Fue pensado para eso y obviamente le agrega peso y le resta autonomía. Así que yo pasé de 30 minutos de vuelo, aproximadamente yo pasé como a 19 o 20 minutos de vuelo. Así que les recomiendo una segunda batería, porque luego que cae del 30%, del 30 al 20% baja demasiado rápido. Y nada, mi gente, esto ha sido mis opiniones de estas protecciones de hélices de DJI para el DJI Mavic Mini. Y manténgase suscrito al canal, porque le voy a mostrar cómo utilizar este dron en modo FPV, que es el modo de vuelo de primera persona. Entonces le voy a dar en el próximo video, le voy a explicar esa parte. Y nada, mi gente, no olviden suscribirse, like y comparte si usted cree que le puede servir a alguien más. Hasta la próxima.